Bien, ya estamos grabando entonces. Primero, antes que nada, antes de iniciar con algo nuevo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos la clase anterior? ¿Ninguna? ¿No? ¿Todo se ha entendido hasta el momento? Bueno, entonces voy a retomar a partir de la clase anterior. Déjenme abrir aquí este pizarrón por si lo llego a necesitar. Y déjenme compartir la pantalla. Okay. Pues vamos a partir de aquí. Y vamos a ver el ejemplo de la clase anterior. Vamos a retomarlo. Es la clase partícula con la que hemos estado trabajando. Una clase que ya tiene varias componentes por ahí, con la que hemos hecho simulaciones de cuestiones físicas. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre todo aquí el ejemplo quiero volver a mencionar las definiciones que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Lo que es una clase. Una clase es un modelo abstracto que define cómo se comporta cierto tipo de objetos. Esto es una definición muy general, pero bueno, aterrizado en términos de programación, lo que quiere decir es que una clase define qué propiedades va a tener cierto tipo de objetos y qué acciones pueden realizarse con ese tipo de objetos, ¿sí? Las propiedades se van a representar como variables y las acciones como funciones o métodos, también se les llama métodos, y tanto estas variables como estas funciones van a ser miembros de la clase, van a ser parte de la clase y la clase lo que va a hacer es agrupar todas estas cosas, ¿sí? Pero en realidad lo que hacemos cuando definimos una clase es definir una plantilla o una especie de tipo de datos a partir del cual nosotros ya podemos declarar o crear objetos de esa clase, objetos que se comporten de esa manera que nosotros definimos en la clase. Y no podemos crear nada más uno, sino dos, tres o los que sean, ¿sí? Entonces, en realidad estamos definiendo una plantilla que nos describe cómo se van a comportar estos objetos. Entonces, ya hicimos una primera clase nosotros, pero para irnos familiarizando más con las clases, voy a cerrar ahorita este ejemplo. Creo que vale la pena conocer algunas de las clases que ya existen en Processing, ¿sí? Entonces, me voy a ir a la referencia de Processing. Esta es la página principal de Processing. Vamos otra vez a la referencia. Ahí tenemos la referencia. Voy a hacer un zoom para que se vea claramente el texto. Y ya vimos que la referencia tiene un montón de cosas ahí que se muestran, afortunadamente organizadas en secciones que nos agrupan también las funciones o variables que se muestran ahí, dependiendo de para qué sirven o qué tipo de funciones hacen. Entonces, por ejemplo, tenemos funciones y variables relacionadas con el mouse, ¿sí? Funciones y variables relacionadas con el teclado. Aquellos que ya vieron algo de Processing, posiblemente están familiarizados un poco con algunas de estas funciones. Funciones para manejar archivos. Funciones para manejar la fecha y la hora, ¿sí? Podemos obtener
la fecha del reloj actual de la computadora, el día, la hora, milisegundos a partir de que se inicia la ejecución del programa. Esta es una función milis que es muy útil. El minuto actual, el mes actual, el segundo, el año, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas funciones es muy fácil de usar, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy breve. Vamos a suponer que queremos ver qué hacen estas funciones. Pues la función day me devuelve el día, el día actual de la fecha actual. La función month me devuelve el número de mes y la función year me devuelve el año. Entonces yo puedo aquí hacer un programa que despliegue la fecha actual, ¿sí? Por ejemplo, declaro unas variables, D es el día, M es el mes, Y es el año, y puedo, no estoy en C, puedo imprimir un mensaje en la consola que me diga la fecha actual. La fecha actual es, vamos a ponerle aquí nada más print, para que no se pase al siguiente renglón. Imprimimos el día. Luego vamos a imprimir una barra, el mes, otra barra y el año. Aquí ya le puedo poner print ln. Entonces es un programa así de ejemplo muy, muy breve, ¿no? Y ahí está, ¿no? La fecha actual es 22 del 9 del 2020, ¿sí? Es nada más para que vean que realmente las funciones que vienen en Processing, la mayoría son muy sencillas de usar, hay otras que no tanto. Pero ustedes pueden poco a poco ir viendo la referencia y ver qué tipo de cosas pueden hacer. Funciones matemáticas, por ejemplo, las clásicas, ¿no? Que uno conoce, etcétera. Quiero que vean los nombres de las funciones y de las palabras reservadas. Por ejemplo, aquí están los tipos de datos primitivos, ¿sí? Primitivos son los tipos de datos básicos que tiene Processing. Está, por ejemplo, los que ya conocemos como int, es el tipo entero, un tipo entero de 32 bits. Entonces aquí lo dice. Tipo de datos para números enteros, es decir, números que no llevan punto decimal, ¿sí? Y se almacenan usando 32 bits de información. Son números enteros de 32 bits con signo. Y entonces un bit se usa para el signo y los 31 bits restantes para definir el número. Y eso nos da un rango de menos 2.000 millones y piquito hasta 2.000 millones y piquito, ¿no? Más o menos 2.000 millones. Tenemos el tipo float, es un tipo de datos de punto flotante, ¿sí? Es decir, con punto decimal, también con una precisión de 32 bits, por ahí lo dice, se almacenan como números de 32 bits. Y estos son los rangos que pueden tener, pero con cierta precisión que equivale aproximadamente a 6 o 7 decimales más o menos. Entonces, no se pueden manejar valores muy, muy, muy pequeños como 0.00000001. Para eso requeríamos el tipo double, que ya es un formato de punto flotante de doble precisión. Entonces, varios de estos ustedes ya los conocen de su curso de programación básica. Algunos tal vez son distintos a los que ustedes conocen. Por ejemplo, el tipo booleano no existe en el lenguaje C. En el lenguaje C normalmente se usan enteros para representar valores booleanos de verdadero y falso, ¿sí? El 0 representa falso, cualquier cosa distinta de 0 representa verdadero, pero esto es en lenguaje C y C++. En Java y Processing existe un tipo de datos específicamente para valores booleanos y existen las constantes true y false
que representan verdadero y falso, respectivamente. Y tú no puedes utilizar en una expresión lógica valores enteros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos poner esto, por ejemplo, boolean x igual a true, ¿sí? Y tú puedes poner if x, porque lo que va dentro de los paréntesis en una sentencia if es una expresión booleana. Y x es precisamente un valor booleano. Entonces, si lo que está aquí dentro resulta ser verdadero, vamos a imprimir un mensaje. Este es verdadero. ¿Sí? De lo contrario, imprimimos otro mensaje que diga es falso. En este caso, como la variable x vale verdadero, el resultado o lo que se va a imprimir es verdadero, por supuesto. Pero en lenguajes como C, tú puedes hacer algo como esto. Hay una equivalencia entre valores enteros y valores booleanos. Y entonces tú puedes poner algo como esto, int z igual a 0, que correspondería al valor falso. Puedes poner if z, entonces esto. Fíjense que aquí esto me da un error de sintaxis en processing o en Java. Y básicamente el error es que me dice, hay una discrepancia de tipos. El tipo int no coincide con el tipo booleano, ¿sí? Y eso es porque el if espera un valor booleano aquí y no un valor entero. Entonces, Java es un lenguaje más tipificado que C. ¿Qué quiere decir más tipificado? Pues que es más sensible con respecto a los tipos de datos, ¿sí? Y no hace conversiones, digamos así, implícitas, ¿sí? No hay una manera implícita de convertir números enteros a booleanos. Entonces yo aquí tendría que poner, por ejemplo, si z es diferente de 0, y esto ya funcionaría igual que en lenguaje C, ¿sí? Entonces es el tipo de detallitos que hacen las pequeñas diferencias entre C, C++ y Processing. C++ sí tiene un tipo booleano, pero en realidad es equivalente al entero, es nada más como una especie de alias. En realidad internamente se maneja como entero. Entonces, ustedes ya conocen la mayoría de estos tipos. Este tipo byte es lo mismo que un char, es un tipo de datos entero de 8 bits, pero byte es un tipo con signo. Aquí se ve que el rango va de menos 128 a 127, mientras que char es un tipo sin signo, también de 8 bits, pero su rango es de 0 a 255. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre byte y char. Color. Este sí es un tipo de datos propio de processing, ni siquiera de Java, es de processing, pero equivale básicamente a un tipo entero de 32 bits sin signo. Y se utiliza principalmente para almacenar información de colores codificada en 4 bytes, ¿sí? Recuerden que los colores se representan con tres componentes, rojo, verde y azul. Y cada una de estas componentes requiere 8 bits de información, o sea, tiene un rango de 0 a 255. Pues básicamente estas tres componentes las podemos codificar como un solo número entero, ¿sí? Entonces, ya más adelante tal vez vayamos a ver un poco más sobre estas instrucciones. Lo que quiero ahorita hacerles notar es que todas estas palabras se escriben con minúsculas y empiezan con minúsculas. Processing. Al igual que Java y al igual que C y C++, es un lenguaje que hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? No es lo mismo la variable Z minúscula que la variable Z mayúscula. ¿Sí? Aquí ya me va a decir que esta variable no está declarada porque no es la misma que esta. Pero hay una cosa curiosa. Processing sigue una nomenclatura que le llaman la nomenclatura del camello, en donde cuando tienes el nombre de una variable o de una función y este nombre está formado por más de una palabra, entonces a partir de la segunda palabra, las palabras comienzan con mayúscula. Por ejemplo,
Vamos a ver las funciones para manejar el teclado, ¿sí? Hay una variable, sé que es una variable porque no lleva paréntesis. Hay una variable que se llama key y otra variable que se llama key code. Entonces key es tecla y key code es código de tecla. Pero como key code ya son dos palabras, la primera palabra se escribe en minúsculas y la segunda, que sería code, comienza con mayúscula. Y esto me permite distinguir que son dos palabras y dónde empieza y termina cada una, ¿sí? Todas las funciones que vienen a continuación tienen la misma nomenclatura. Key pressed, aquí pressed empieza con P mayúscula. Key pressed, esta ya es una variable, mientras que esta es una función. Key released, empieza con mayúscula. Key type, type empieza con mayúscula, ¿no? Entonces podemos ver que muchas palabras clave de processing o muchas funciones que ya tiene processing, así son, ¿sí? Aquí vemos otra, por ejemplo, create font. Son dos palabras, crear fuente y fuente o font ya lleva mayúscula, ¿no? Entonces, esto permite distinguir fácilmente cuando el nombre de una función o de una variable está formado por múltiples palabras. No es una regla estricta que se tenga que seguir, pero es una convención de processing y vale la pena tratar de respetarla, ¿sí? Hay otras formas de escribir estas funciones. Por ejemplo, tú puedes poner, vamos a hacer que vas a hacer una función que se llama create font. Puedes poner create-font o create font todo pegado, ¿sí? O no sé, ¿no? Pero aquí se utiliza la notación donde empiezas con minúscula y cada palabra siguiente empieza con mayúscula. Entonces, esta es la notación del camello, ¿sí? Se le llama del camello porque pues, toda la palabra está en minúscula y de repente tiene una joroba ahí, que es la mayúscula de la siguiente palabra, ¿no? Entonces, todas las funciones de processing y todas las variables de processing, aquí por ejemplo, mouse X, mouse Y son variables, P mouse X, P mouse Y son variables, mientras que todas estas, mouse clicked, mouse moved, mouse pressed, son funciones, ¿sí? Mouse button es variable, no tiene los paréntesis, entonces es muy fácil distinguir. Pero hay algunas palabras que encontramos aquí que sí empiezan con mayúscula. Por ejemplo, aquí podemos ver esta, P graphics, ¿sí? La P empieza con mayúscula. Acá hay otra, P shader. Muchas de estas van a empezar de hecho con P. P font, ¿sí? Acá hay otra, P font. Vamos a ver si encontramos alguna otra por ahí, más arriba o más abajo. Acá hay una, P image. Acá hay otra, P shape. Más abajo seguramente encontramos P vector. Aquí está, P vector, ¿sí? No todas empiezan con P. Aquí hay varias que empiezan con mayúscula, pero no empiezan con P, ¿sí? Y fíjense, estaba aquí viendo los tipos de datos primitivos, que todos son con minúscula, y luego vienen tipos de datos compuestos. Estos ya no son primitivos, ya no son tipos de datos sencillitos. Son tipos de datos más complejos que están compuestos de varias partes de información. Entonces, todas estas empiezan con mayúscula. ¿Qué tengo aquí? Tengo array, que son arreglos. Empieza con mayúscula. Array list. No sé por qué me queda eso ahí. Array list, que empieza con mayúscula. Y además, la segunda palabra, list, también empieza con mayúscula. Seguimos respetando la notación del camello, ¿sí? Float dict, float list, hash map, int dict, int list. Ahorita vamos a ver qué son algunas de estas. JSON array, JSON array, ¿sí? JSON object, ¿sí? Estos son arreglos y objetos de JavaScript. Object string, string dict, string list, table, table row y XML. Todas estas palabras no son variables, no son funciones. ¿Por qué? Pues porque empiezan con mayúscula, deben ser otra cosa. ¿Qué son? Son clases, ¿sí? En processing se tiene la convención de que
Todos los nombres de clases empiezan con mayúscula y todo lo que no sea una clase empieza con minúscula, ¿sí? Entonces, esto lo voy a escribir aquí en este nuevo ejemplo que vamos a ir elaborando el día de hoy, así como comentario, como la vez pasada, ¿no? Son como los apuntes. Entonces, convenciones de notación o más bien de nomenclatura en processing. ¿Sí? Son convenciones, no son forzosas, pero es algo que vale la pena mantener y respetar, ¿no? Y sobre todo conocerlo, porque eso nos dice muy rápidamente qué es lo que vemos aquí en la referencia, ¿no? Entonces, todos los nombres de variables, o más bien todas las palabras reservadas de processing se escriben con minúscula. Las palabras reservadas son las que son reservadas del lenguaje, algunas de las que están aquí son palabras reservadas. Por ejemplo, new es palabra reservada, false, true. Los tipos de datos primitivos son palabras reservadas, pero no todas las funciones son palabras reservadas, ¿no? If, for, while son palabras reservadas, else. Todas empiezan con minúscula, igual que en lenguaje C. Todas las variables de entorno y funciones de processing utilizan la notación del camello, donde la primer palabra comienza con minúscula. Minúscula y las palabras subsecuentes comienzan con mayúscula. ¿Sí? Y todas las clases o los nombres de todas las clases comienzan con mayúscula y también utilizan la notación del camello. Es decir, si el nombre de la clase está formado por dos o más palabras, cada una de las palabras comienza con mayúscula, ¿sí? Entonces, bueno, estas convenciones vale la pena tomarlas en cuenta. Déjenme aquí ver con qué nombre grabamos esto. Vamos a ponerle ejemplo clases de processing. Vamos a ver entonces algunas de las clases que tiene processing. Como pueden ver, son muchas, no alcanzamos a verlas todas, ya no digamos el día de hoy, sino en el curso. ¿Sí? Vamos a ver algunas de ellas, las que sean más relevantes para nosotros. Y vámonos por columnas, ¿sí? Empezamos con la parte de estructura. Aquí vamos viendo que, bueno, estos son operadores, ¿sí? No hay nada con mayúscula o que empiece con mayúscula. O sea, todavía no nos topamos con ninguna clase. Estoy yéndome en la primera columna nada más. Empezamos con los tipos de datos. Y aquí encontramos la primera, tipos de datos compuestos, la primera clase que encontramos es la clase array, ¿sí? La clase array lo que hace es definir arreglos, ¿sí? Todos los arreglos son de clase array, aunque explícitamente no se declaren como objetos de clase array, ¿sí? Por ejemplo, un arreglo de números enteros se declara como de tipo int corchetes. Y en realidad está mal decir que es de tipo int corchetes. Lo correcto sería decir de clase int corchetes o bien de clase arreglo de int, ¿sí?
Es lo usual decir, bueno, este es un arreglo de int. ¿Por qué no se le pone el nombre oficial, digamos, de la clase que es array? Porque aquí hay que hacer específico de qué tipo son los elementos del arreglo, ¿sí? No nomás voy a declarar un arreglo, voy a declarar un arreglo de números enteros. Entonces, por eso más bien el tipo de datos es int corchetes o arreglo de int, pero todos los arreglos en general se dice que son de clase array, ¿sí? Entonces, vamos a agregar aquí algunas clases de uso común que existen en Processing y vamos a ir conociendo algunas de ellas, ¿no? Pues primero que nada están los arreglos. La clase array que son arreglos. Ya hemos usado algunos de estos arreglos, ¿sí? No es muy distinto que los arreglos en C. La única diferencia es a la hora de declararlos y crearlos, ¿sí? En lenguaje C, si tú quieres declarar un arreglo, voy a poner aquí un contraejemplo. Vamos a hablar aquí de arreglos. ¿Sí? Para declarar un arreglo en lenguaje C o C++, tú escribirías algo como int x corchetes, ¿sí? Y así ya está declarado, pero aquí no está declarado, no está creado todavía porque no estamos diciendo cuántos elementos tiene. Si queremos decir desde el inicio cuántos elementos tiene, pues ya le podemos poner aquí, ¿sí? Int x con 100 elementos, ¿sí? Así se declaran los arreglos en lenguaje C. En Processing o Java, la declaración sería int corchetes, ¿sí? X, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es bien importante, les menciono otra vez, Java y Processing son lenguajes más tipificados que el C, es decir, son más sensibles y digamos, más conscientes de los tipos de datos que el C. C es muy libre a la hora de convertir cosas de un tipo a otro. El Java y Processing no permiten hacerlo. Entonces, si tú vas a declarar, si X va a ser un arreglo, tiene que ser de tipo arreglo. Y eso se especifica desde el tipo de datos que le pones. No es, X no es un int, es un arreglo de int, ¿sí? Por eso el tipo de datos es el que cambia, ¿sí? Aquí la notación en C no es tan clara, o sea, porque dices int X, pero hasta después ves que es un arreglo. ¿Sí? Y en Java, desde el principio dices, esto, lo que voy a declarar va a ser un arreglo. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros ya estamos declarando el arreglo y asignando espacio para 100 elementos en el caso del lenguaje C. Aquí no, la asignación de espacio siempre se hace después. O sea, aquí solamente estoy declarando la variable que va a contener el arreglo, pero el arreglo todavía no existe. Para hacer que el arreglo exista, lo tengo que crear y eso se hace ya usando la función, la palabra new. Y ahora sí pongo int y el tamaño. ¿Sí? Esto equivale de cierta forma a como se hace en lenguaje C y C++ con apuntadores. ¿Sí? Por ejemplo, en lenguaje C++ tú puedes declarar un arreglo así. Donde los corchetes están vacíos y simplemente estás declarando un apuntador al arreglo, ¿sí? Es exactamente lo mismo que poner int asterisco C y declarar un apuntador al arreglo. Los que llevaron processing exclusivamente el semestre pasado, no se preocupen de esto de los apuntadores, esto es más bien para quienes llevaron lenguaje C. Entonces, realmente esto es equivalente a hacer algo como esto, ¿sí? Esta es realmente la diferencia. Tanto en C como en Processing, X va a ser una especie de referencia o apuntador al arreglo, ¿sí? Y lo único que cambia es dónde pone uno
los corchetes, ¿sí? Aquí se ponen como parte del tipo de datos porque realmente así es. No estoy declarando enteros, sino arreglos enteros. Y aquí se le ponen como parte del nombre de la variable, ¿sí? Entonces, hay una diferencia ahí muy sutil, filosófica tal vez, pero así es la diferencia que hay entre los dos lenguajes, ¿sí? Fuera de eso, bueno, sí hay más diferencias, pero ya el uso del arreglo es muy similar en Java que, o en Processing que en C. Para acceder a cualquier elemento, pues pones el nombre del arreglo y el subíndice entre corchetes, y los subíndices siempre comienzan a partir de cero. Por ejemplo, si este arreglo tiene 100 elementos, pues los elementos serían desde x subíndice 0 hasta x subíndice 99, ¿sí? Esos son los 100 elementos. Puedes asignarles valores, operar con los valores de un arreglo, o sea, hacer lo que sea con cualquier variable. Realmente lo que hacemos aquí es declarar un conjunto de 100 variables, ¿sí? 100 variables en cada uno de estos casos. La otra diferencia entre los dos lenguajes es que en el caso del lenguaje C, si esto se declara de esta manera, en algún momento el arreglo se tiene que liberar de la memoria, ¿sí? Eventualmente uno pondría delete X, pero en Java y Processing esto no es necesario, ¿sí? No es necesario liberar la memoria, esto se hace de manera automática. Entonces, bueno, fuera de eso, pues no hay ningún problema. También es posible inicializar los arreglos a la hora de declararlos, ¿sí? Esto también es posible hacerlo en C. Tú puedes, por ejemplo, declarar e inicializar un arreglo en C de esta manera. Int x, y vamos a suponer que le queremos asignar 5 valores. Pues abres una llave, pones los 5 valores. 3, 4, 5. Cierras y pones punto y coma. Y ya aquí directamente se sabe que el arreglo tiene 5 elementos. Y además se asignan valores a los elementos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, x subíndice 0 tomaría el valor 1, x subíndice 1 tomaría el valor 2 y así. Mientras que acá los elementos en el lenguaje C no se van a inicializar. Y esto quiere decir que podrían tener cualquier valor arbitrario. O sea, no sé qué valor vayan a tener. Y eso no es bueno, ¿sí? En cambio, en Processing, si yo hago esto, todas las variables siempre se inicializan a cero. Entonces, yo puedo estar seguro en Processing que si hago esto, todos los valores del arreglo X van a valer cero a menos que yo los cambie. Pero también puedo inicializarlos desde aquí. Sobre todo si son poquitos valores. Si son muchos, no conviene hacerlo así. Y la sintaxis es la misma con la diferencia de la posición de los corchetes, ¿sí? Int corchetes x igual a lo mismo. Los elementos que yo quiera poner, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, no es muy distinto un lenguaje y otro, ¿no? Funcionan prácticamente igual, nada más se cambia un poquito a la hora de declararlos. En Processing yo puedo separar la declaración, que sería esta parte, de la creación del arreglo, que sería esta parte, ¿sí? De hecho, así lo hice en el ejemplo de las partículas, ¿sí? Declaramos el arreglo afuera. ¿Por qué lo declaramos afuera? Porque lo voy a usar en múltiples funciones. Lo voy a hacer tanto en la función setup como en la función draw, ¿sí? Por eso lo declaro como una variable global, ¿sí? Pero nada más lo estoy declarando aquí. ¿Dónde lo voy a crear y dónde lo voy a inicializar? Lo voy a inicializar en la función setup. Aquí lo estoy creando. Y bueno, eso está separado de la declaración, ¿no? No tiene que estar separado, no tiene que estar junto. Todo depende de qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Bien. Hay algunos detalles más. Hay una forma de iterar, o sea, recorrer el arreglo usando un ciclo for
que en algunos casos es más conveniente, pero realmente no hay, no pasa de ahí, ¿no? Puedo usar un ciclo con un contador para recorrer los elementos del arreglo, ¿sí? Ahora, una cosa que es importante es que en Java y en Processing los arreglos son objetos, ¿sí? Es decir, son objetos de la clase Array, ¿sí? Y todos los objetos de la clase Array tienen un miembro, ¿sí? De datos, una variable, que me dice cuál es la longitud del arreglo. Entonces, esto es una gran ventaja porque yo puedo en cualquier momento conocer la longitud del arreglo. Vamos a tomar este ejemplo y vamos a pegarlo acá, ¿sí? Yo sé que mi arreglo tiene 5 elementos, pero aunque no supiera cuántos tiene, porque a veces los arreglos pueden ser de distintos tamaños mientras se ejecuta el programa, yo puedo saber cuántos elementos tiene el arreglo, imprimiendo x.length. Length de longitud, ¿sí? Entonces, aquí me aparece 5, ¿sí? Este arreglo tiene 5 elementos. Entonces, esto está muy bien porque es algo que yo no tengo en el lenguaje C y C++. Yo puedo declarar un arreglo, pero el arreglo no conoce su propio tamaño. Ese tamaño no se almacena automáticamente en ningún lugar. Yo tengo que llevar un registro del tamaño como programador, ¿sí? Y bueno, esto es importante porque luego, por ejemplo, a la hora de hacer, vamos a suponer que queremos hacer una función que sume los valores de un arreglo, que me devuelva la suma de los valores de un arreglo, ¿sí? Vamos a poner aquí función para sumar los valores de un arreglo de enteros. Lo voy a hacer ahorita para un arreglo de enteros. Entonces, ¿qué hago yo en Processing? Bueno, vamos, la función va a devolver la suma. Entonces, va a devolver un valor de tipo int. Vamos a llamarle suma. Y simplemente la función va a tomar como argumento el arreglo, ¿sí? No me conviene usar. Vamos a hacer esto de varias formas, ¿no? Estas son cosas normalmente de programación básica, pero vale la pena reiterarlas, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero hacer una función que sume los valores de un arreglo de enteros, ¿sí? El arreglo, pues ahorita va a ser este x, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la versión 1 de esta función. ¿Y qué haríamos? Bueno, pues vamos a declarar una variable donde se va a guardar la suma. Es una sumatoria, un acumulador, digamos, y lo inicializamos con 0. Toda buena sumatoria se debe inicializar a 0. Luego hacemos un ciclo para recorrer los elementos del arreglo. Yo sé que tiene 5 elementos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer el ciclo de 0 hasta 4, o sea, hasta antes que 5, porque esos son los subíndices de los elementos del arreglo, de 0 a 4. Y dentro del ciclo vamos a ir acumulando los valores, agregándolos en la variable s. S igual a s más x subíndice y. Aquí termina el ciclo, ¿sí? Simplemente para aprovechar el espacio de la pantalla, lo voy a poner así en una sola línea, es lo único que tengo que hacer en ese ciclo, y luego pues ya tengo el valor de la suma, vamos a reportarlo, println, la suma es, y la suma sería la variable s, ¿sí? Bien, voy a quitar esto, fíjense que aquí ya me está repelando que por qué tengo esta instrucción aquí. Bueno, lo que pasa es que una vez que hago una función, todo debe estar dentro de una función, todas las instrucciones. Si mi programa está desglosado o organizado en funciones, ya no puedo tener instrucciones fuera de las funciones. Entonces, bueno, lo correcto es así, ¿no?
Claro, nosotros ya sabemos aquí cuánto va a dar la suma, ¿sí? ¿Cuánto va a dar la suma? Bueno, pues 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, ¿no? La suma tiene que ser 15. Vamos a ejecutar el programa. Bueno, ahorita no se va a ejecutar porque no hay función setup. Vamos a hacer la función setup, que es donde se inicia el programa, y dentro de setup simplemente llamamos a la función suma. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ejecutar el programa y ahí está, la suma es 15. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un ejercicio de arreglos muy sencillo que incluso se ve en programación básica. Pero lo que quiero hacer notar aquí es que, aunque el programa hace lo que de cierta forma se pide, no es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Y podemos mejorarlo mucho. Nada más, antes de continuar, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, ¿sí? Respecto a esto, ¿alguna duda de cómo funciona esto? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que esto es algo del curso anterior y espero que no les dé problemas, ¿no? Que se entienda perfectamente, ¿no? Ahora, esta función, si lo único que me pedían es, haz una función que calcule la suma de los valores de este arreglo, pues jala bien, pero en realidad es una función muy inútil porque es lo único que hace, ¿sí? Hay muchas situaciones, muchas ocasiones en las que me puede interesar buscar la suma de los valores de un arreglo, pero de cualquier arreglo, con cualquier número de elementos, en cualquier situación, y tal vez esa suma yo no me interesa imprimirla aquí, sino la quiero porque después quiero calcular a partir de ahí el promedio o alguna otra cosa. Entonces, como función, pues hace lo mínimo, pero realmente es una función que no tiene nada de versatilidad y no es nada práctica y no me va a servir para ninguna otra situación, ¿sí? Entonces vamos a empezar a corregir cosas. Primero, ¿qué pasa si ahora yo digo, pues vamos a cambiar el arreglo, vamos a cambiar los elementos del arreglo y vamos a poner ahora otros elementos? ¿Sí? Ahora pongo esos elementos, ¿sí? 4, 2, 3, 6, 7, 2, 1. La suma debe ser 4 más 2, 6, más 3, 9, y 6, 15, y 7, 22, y 2, 24, y 1, 25. ¿Sí? Entonces, espero que la suma sea 25. Vamos a ejecutar el programa y me sale que la suma es 22. ¿Sí? No sé si me equivoqué yo o se equivocó el programa. ¿Dónde está el problema? En que solamente recorrió seis, cinco valores del arreglo, ¿no? Sí, eso es correcto. Sí, el problema es que aquí le puse 5 porque el arreglo anterior tenía 5 elementos, ¿sí? Pero ya que lo cambié, esto ya no funciona. Bien, ¿cómo lo corrijo? Se le puede poner la magnitud de cambio. Perdón, escuché a los dos y no escuché a ninguno. Uno primero y luego el otro, por favor. No, pues primero el otro chavo, creo, no sé quién era. Vamos a ver. Pues que se puede poner la longitud del arreglo en lugar del número de elementos que está. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, claro, uno podría decir, bueno, es que ahora este arreglo tiene 7 elementos, ¿sí? Ahora le pongo aquí un 7, pero esa no es la solución, porque a la hora que vuelva a cambiar esto, voy a tener que volver a cambiar este 7, ¿sí? Lo correcto es poner aquí el número de elementos que tenga el arreglo, ¿sí? Y eso lo obtengo con x.length, ¿sí? Esto es lo primero, porque ahora sí yo ya no tengo que estar viendo cuántos elementos tiene y ponerlo aquí,
sino agarra el número de elementos que tenga y ya está. Y ahora sí, la suma es 25, ¿sí? Si ahora quito algunos de estos elementos, esto se ajusta y ahora la suma es 15, lo cual es correcto, ¿sí? Entonces, esta es la idea de tener este miembro length como miembro de la clase array, ¿sí? Es una ventaja que no se tenía antes en otros lenguajes, ¿sí? En particular en C y C++. Entonces, este es el primer paso para que mi función sea más versátil, ¿sí? Ahora X puede ser un arreglo de cualquier tamaño, de cualquier longitud, ¿sí? Ahora, el segundo paso es que no tenga que ser el arreglo X. ¿Qué tal si ahora yo tengo otro arreglo? Vamos a poner aquí otro arreglo, int y, ¿sí? Con otros valores, ¿sí? Otro arreglo con otros valores. Y tal vez por alguna razón me interesa calcular la suma de X o tal vez me interesa calcular la suma de Y. Si ahora yo quiero calcular la suma del arreglo Y, pues esto no me lo va a dar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Meter los arreglos como argumentos de la función suma. Eso es correcto, ¿sí? Exactamente eso. ¿Sí? No tengo que cambiarle aquí ahora a Y para ver ahora cuánto vale la suma de Y. No, tengo que permitir que la función suma trabaje con cualquier arreglo. O sea, yo le voy a decir a suma, mira, dame la suma de este arreglo y ahora dame la suma de este otro arreglo. ¿Sí? Eso es lo correcto. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es pasarle el arreglo como argumento. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente le paso una variable de tipo arreglo de enteros, ¿sí? Int arreglo x, por ejemplo. Y le pongo x por comodidad porque aquí ya se llama x. Estoy usando x aquí y estoy usando x acá. Pero hay que tener en cuenta que esta x a la que hago referencia aquí adentro de la función es esta de aquí, no es esta de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de una función, las variables locales tienen precedencia contra las variables globales, ¿sí? O sea, si yo tengo variables globales y variables locales que se llaman exactamente igual, dentro de una función, la que se toma es la variable local, no la global, ¿sí? Y esto es lo que tiene más sentido. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí le pude poner otro nombre, ¿sí? Pero yo sé que aquí esta X hace referencia a la que estoy pasando como argumento. Los argumentos de una función se consideran variables locales de esa función, ¿sí? Y entonces, ahora el problema no es un problema, pero ahora la cuestión es que aquí yo ya tengo esto, que me está marcando un error, ¿sí? Me dice la función suma espera argumentos, pues claro, ¿sí? Eso es lo que acabo de ponerle. Entonces, yo ya tengo que decirle aquí de qué arreglo va a calcular la suma, ¿sí? Aquí hubo un error. Algo me dice que hubo un error ahí de. Aunque puse un símbolo raro, déjenme ver. Algún símbolo raro del teclado puse a la hora de teclear rápido los números. Pero ahí está, ¿no? La suma del arreglo X es 15. Si ahora quiero calcular la suma del arreglo Y, suma de Y, es 32. ¿Sí? Lo pueden checar, seguramente sí es 32. ¿Sí? ¿Qué tal si ahora yo quiero que en mi programa se imprima la suma de los dos arreglos? O sea, no los dos combinados, sino primero la suma de uno y luego la suma de otro. Pues muy fácil. La ventaja es que ahora puedo llamar a la función suma y pasarle el arreglo X o pasarle el arreglo Y. Pero esto va a tener un problemita. Me dice, la suma es 15 y luego la suma es 32. ¿Sí? Yo aquí, o sea, yo no como programador, sino como usuario, donde no veo el programa, yo no tengo la forma de saber si esta suma es de un arreglo de X o de Y, o este es de X o de Y.
¿Sí? Porque nada más me dice que la suma es 15 y la suma es 32. No me dice la suma del arreglo X es 15 o la suma del arreglo Y es 32. Entonces, ya mejoró mucho la función suma, pero todavía se puede mejorar. ¿Cuál es ahora el problema? ¿Cuál piensan ustedes que es el problema? Que a lo mejor se puede confundir, ¿no? O sea, De hecho, se confunde, ¿no? O sea, en general, si tú ejecutas este programa, no, normalmente cuando ejecutas un programa no ves el código, ¿no? Si tú abres el Word o el navegador, el Google Chrome, cualquier programa que tienes en tu computadora, pues no estás viendo el código fuente, ¿no? Ni quieres verlo porque no te interesa. Ahorita nosotros lo estamos viendo y yo sé que primero se imprime la suma de X y luego la suma de Y. Pero repito, vamos a suponer que nosotros no vemos el código y simplemente vemos el resultado. No tenemos forma de saber si este 15 es de X o de Y, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el problema es esa confusión. hay que poner el nombre del arreglo que se esté imprimiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, sería la suma del arreglo, el dato X, más el resultado, que sería el valor de la sumatoria, ¿no? Eso es correcto. Hay que, a la hora de imprimir el mensaje, la suma es, hay que poner la suma de X es o la suma de Y es, ¿sí? El problema es que eso no lo puedo hacer yo aquí, ¿sí? Porque yo aquí en esta función solo conozco el arreglo que me pasan y más bien si es X o es Y, eso yo lo sé acá, afuera, ¿sí? Por ejemplo, si aquí pongo la suma de X, porque aquí el arreglo se llama X, ¿qué me va a pasar? Me va a poner la suma de X es 15 y la suma de X es 32. Porque el mensaje de esta cadena de texto pues, dice la suma de X. ¿Sí? El problema es que esta X no hace referencia a esta variable, sino quiero que haga referencia a variables que están afuera de la función suma. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre que puedo hacer para arreglar esto? Sugerencias. Bueno, pregunta. ¿Tiene sentido imprimir este mensaje aquí adentro? Pues se podría hacer aparte. ¿Ok? ¿Cómo lo harían haciéndolo de otra forma? No sé si se pueda que guardemos el valor de la sumatoria como un valor que pueda regresar la función y luego el valor de la sumatoria imprimirlo en otra, o sea, llamarlo dentro de otra función y ahí imprimir el mensaje de pues, el resultado de la suma es tal y ahí también poner a qué arreglo corresponde ese resultado. Por supuesto, ¿sí? Lo que no podemos hacer es imprimir este mensaje aquí adentro de la función suma, porque dentro de la función suma no sabemos cómo se llama el arreglo que nos va a llegar. Dentro de la función suma el arreglo que nos llega se va a llamar X, pero no sabemos cómo se llama afuera, ¿sí? Entonces, en realidad esto yo lo debería quitar, ¿sí? Y ponerlo acá. Porque aquí en setup es donde yo sí que este arreglo es X y este es Y. Entonces aquí yo sí puedo poner print ln la suma de X es y ya le pongo el valor. Ahora aquí me gustaría ponerle así. La suma de X es suma de X. O sea, donde suma sea una función que me devuelve el valor de la suma. Eso es fácil de hacer si aquí al final pongo return s. ¿Sí?
Entonces, va a ser ahora una función que devuelva un valor y no que imprima un mensaje, ¿sí? Entonces, es bien importante hacer esta distinción entre imprimir algo o devolver algo. Devolver es para que el programa lo siga utilizando, ¿sí? Si yo devuelvo un valor, se lo devuelvo al mismo programa. O sea, una función le devuelve un valor a otra función que lo va a utilizar de alguna manera y no necesariamente imprimirlo para que lo vea el usuario, ¿sí? Nada más que ahora, como la función suma devuelve un valor, hay que cambiarle el tipo de datos de la función ahora al tipo int, porque es el tipo de valor que devuelve, el tipo de s. Y acá hacemos lo mismo, println, la suma de y es suma y, ¿sí? Ah, no le atino, ahí está. Y esto ya debe funcionar bien, ¿sí? Implicó un poco más trabajo porque ahora tuve que usar dos instrucciones println, pero es correcto porque pues quiero imprimir dos mensajes diferentes, ¿no? La suma de x y la suma de y, ¿sí? Pero esta función suma ahora sí ya es una función muy versátil, ¿sí? Yo le puedo pasar cualquier arreglo de enteros con cualquier número de elementos, ¿sí? Y la función me va a sumar esos elementos. Por ejemplo, yo aquí ya puedo, a partir de esta función suma, calcular el promedio de cualquier arreglo. Por ejemplo, print ln, el promedio de x es... Voy a tomar la suma de x y dividirla entre el número de datos que contiene x, o sea, x.length. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuánto da y me dicen si está bien. La suma de x es 15 y el promedio de x es 3. X tiene 4 datos. ¿El resultado del promedio es correcto? No. No, ¿verdad? Porque 3 por 4 me da 12, no 15. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no me dio el resultado correcto del promedio? En que está como int y no como float. Entonces lo redondea. Así es, ¿sí? Aquí estoy tomando... Dijimos que la función suma me devuelve un valor de tipo int. Y entonces aquí tengo int dividido entre int. O sea, entero entre entero. Porque obviamente el número de elementos de un arreglo tiene que ser un número entero. Entonces, aquí me está dando la división entera de 15 entre 4, que, bueno, es 3 punto no sé cuánto, obviamente me lo va a truncar a 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo corrijo eso? ¿Cómo lo corrijo? Hay que cambiar el tipo de la función, ¿no? O sea, ponerle anual. Resultado que devuelve, el tipo de dato que devuelve la función sumar, que sea float. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Aunque uno esperaría que la suma de enteros fuera entera, ¿sí? Es una manera de hacerlo. Otra manera es decir, voy a tomar el resultado de la suma y aquí mismo convertirlo a flotante. De esta manera, es lo que se llama un typecasting. Es un cambio forzado de tipo de datos, ¿sí? Entonces, este es un typecast. Aquí prefiero la solución del typecast porque para mí tiene sentido que la suma de enteros sea entera también, ¿sí? Y en algunos casos yo puedo necesitar que suma me devuelva valores enteros. Pero yo sé que en cualquier momento lo puedo cambiar a flotante cuando yo lo requiera, ¿sí? Y bueno, mejor aún, puedo yo hacer una función que ahora sí me devuelva float, que calcule el promedio de cualquier arreglo, aunque sea un arreglo de enteros, ¿sí? Float, promedio, y entre paréntesis, int, corchetes, o sea, arreglo de int, x, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es devolver esta cosa que tengo acá, ¿sí? Es más, me la voy a fusilar de aquí, return, esa misma cosa, ¿sí? Y aquí ya nada más pongo el promedio de x es promedio de x. Entonces, claro, parece que estoy escribiendo más porque para calcular el promedio de x ahora estoy haciendo una función y luego llamando esa función
y es más trabajo. Pero en realidad, esto ya me permite calcular el promedio todas las veces que yo quiera, ¿sí? Ahora quiero calcular el promedio de Y. Pues simplemente llamo a la función promedio y ya nuevamente tengo una función que es muy versátil y la puedo usar en cualquier situación que yo quiera promediar valores enteros, ¿sí? Y ahí está el promedio del arreglo Y, ¿sí? Entonces, esto, pues ya tengo dos funciones muy sencillas, pero muy versátiles, ¿sí? Podría después, por ejemplo, hacerlas todavía más versátiles pensando en que puedan tomar arreglos de enteros o de flotantes, ¿sí? Pero eso ya lo veríamos después, ¿sí? Pero estas funciones, comparadas con la primera versión de la función suma, son mucho más útiles, ¿sí? Funcionan para cualquier arreglo, con cualquier número de elementos y en cualquier situación, ¿sí? Tal vez a mí no me interesa conocer la suma de X y de Y, pero me interesa conocer nada más los promedios, ¿sí? Pues ahí están los promedios, ¿sí? Pero promedio utiliza la función suma. Yo en ningún momento estoy imprimiendo la suma. Entonces, a poner aquí un mensaje, por ejemplo, aquí imprimir un mensaje que diga, la suma es tanto, no me sirve para nada, ¿sí? Porque yo lo que quiero es poder tomar el valor de la suma y hacer otras operaciones después con eso, ¿no? Incluso el promedio puede ser que no sea lo que yo quiero conocer, sino a partir de ahí quiera calcular otras cosas, ¿no? No lo hacemos ahorita, pero a lo que voy es que es el tipo de cosas que se pueden hacer con arreglos. Se pueden inicializar desde el principio o se puede crear un arreglo con espacio para tantos elementos y ya después darle los valores a esos elementos. Se pueden utilizar como argumentos en una función, y esto hace que nuestros programas se vuelvan mucho más flexibles, ¿no? O que podamos hacer funciones que después sean útiles en múltiples programas, ¿ok? Entonces, bueno, es un repaso muy breve de arreglos. Vamos a estar usando arreglos muchísimo durante este curso. Prácticamente cualquier ejemplo y aplicación que vamos a ver va a utilizar arreglos. Entonces sí es algo que vamos a estar practicando de manera muy común. Y más adelante vamos a ver los arreglos bidimensionales y multidimensionales. Es decir, son arreglos de arreglos. Vamos a ver cómo funcionan, para qué nos pueden servir, etc., ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Perfecto. Bien, vamos a ver otras de las clases que están aquí. Todo esto surgió a partir de ver una sola clase, la clase Array. Y es una clase que tiene solamente, vamos a ver la descripción de la clase, pues tiene muy pocas cosas, ¿no? O sea, bueno, claro, almacena muchos valores, pero el único miembro que tiene de la clase es el miembro length, ¿sí? Vamos a ver otras clases más elaboradas, ¿no? No voy a ver todas las de esta sección, de hecho ahorita solamente voy a ver dos o tres tal vez. Bueno, no el día de hoy, pero vamos a estar viendo dos o tres clases de esta sección. Pero voy a ver la que sigue. La que sigue es muy interesante, se llama ArrayList. Un ArrayList es como un arreglo, pero tiene otras funciones adicionales, ¿sí? Déjenme ver si no me voy a complicar ahorita con ArrayList o posiblemente empezamos a ver mejor otra clase más sencilla. Si se fijan, hay varios clases aquí que se llaman algo list. Por ejemplo, tengo array list, float list, int list, string list. Todas siguen la misma idea. Son también clases que me permiten almacenar múltiples datos. Pueden ser, por ejemplo, múltiples enteros en int list.
múltiples números de punto flotante con float list, múltiples cadenas con string list, etc., ¿no? Vamos a int list, que es posiblemente ahorita la más sencilla. Lo que hacen estas clases es permitirme almacenar múltiples valores como en un arreglo, pero con una diferencia muy importante. Es lo que se conoce como estructuras de datos dinámicas. Pueden crecer o hacerse más pequeñas a lo largo del programa. O sea, yo puedo agregarles elementos o quitarles elementos. Los arreglos tienen un tamaño fijo. Una vez que tú creas un arreglo, por ejemplo, aquí ya estoy creando un arreglo, este arreglo va a tener 4 elementos y ya, ¿sí? Si yo ahora creo este arreglo va a tener 7 elementos y ya, ¿sí? Si yo quiero modificar el arreglo Y, tendría que volverlo a crear, o sea, crear un nuevo arreglo y asignárselo a Y para agregarle o quitarle elementos. Se me hace que mejor otro día vemos estas listas y mejor vamos a ver las funciones que me permiten trabajar con arreglos, ¿sí? Entonces, hay algunas funciones, me voy a seguir bajando aquí en la referencia, y hay una sección que dice Array Functions, funciones que permiten trabajar con arreglos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con los arreglos? Aparte de lo que he hecho hasta ahorita, ¿no? Bueno, vamos a suponer que yo quiero agregar elementos a un arreglo, ¿sí? Vamos a regresar aquí a la suma de X, ¿sí? Y vamos a ver estas funciones que tenemos aquí muy brevemente. La función append me permite agregar un elemento a un arreglo. Siempre se agrega el elemento al final del arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La función se llama append. Toma como argumentos el arreglo original y el valor que yo quiero agregar, ¿sí? Y devuelve como resultado el arreglo con el un nuevo arreglo con el elemento agregado, ¿no? Aquí lo importante de estas funciones es que no le voy a agregar un elemento directamente al arreglo, sino que me va a devolver un nuevo arreglo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el arreglo X, agregarle un nuevo elemento, ¿sí? Vamos a agregarle, por ejemplo, 7. Y esto me devuelve un nuevo arreglo. Este nuevo arreglo yo lo puedo almacenar otra vez en X. Es como si uno pusiera X igual a X más 7. Pero en vez de estarle sumando, le estoy agregando elementos al arreglo, ¿sí? Vamos a poner aquí println longitud de x es x.length, ¿sí? Y la suma de x. Y luego le agrego un elemento a x y voy a volver a imprimir la longitud y la suma de x, ¿sí? Entonces, originalmente x tiene 4 elementos. Y la suma de esos 4 elementos es 15. Cuando yo pongo x igual a append x,7, o sea, x va a ser el resultado de pegarle o agregarle al arreglo x el elemento 7, ¿sí? Pues entonces ahora x, su longitud es 5, porque pasó de tener 4 elementos a tener 5, y ahora la suma es 22. Por supuesto, la suma daba 15. Ahora agregamos 7, ¿sí? Y ahora la suma es 22. Entonces, esto es lo que hace la función append. Me permite agregarle un elemento a un arreglo, pero en realidad lo que hace es tomar un arreglo y crear un nuevo arreglo con un elemento adicional, ¿sí? Este nuevo arreglo yo puedo guardarlo en el arreglo original si quiero reemplazarlo o en un nuevo arreglo, ¿sí? Podría aquí guardarlo en el arreglo Y, o en un nuevo arreglo, por ejemplo, int z igual a append. O sea, quiero que el arreglo z sea el resultado de agregarle al arreglo x el elemento 7.
Y entonces ahora Z ya es un nuevo arreglo y X no fue modificado, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia. En realidad, no puedo yo directamente agregarle un elemento a X, sino que puedo tomar X, agregar un elemento y eso me da un nuevo arreglo. Si ese nuevo arreglo lo utilizo para reemplazar X, pues ya es mi bronca, ¿no? Pero no tiene que ser así. Entonces, bueno, básicamente los arreglos processing y Java tienen un tamaño fijo, y si lo quiero cambiar, pues tengo que cambiar todo el arreglo, ¿no? O sea, volver a crear todo el arreglo. Entonces, bueno, esto es lo que hace la función append, es muy, muy sencillo, ¿no? Hay otras funciones, vamos a ver algunas de ellas. ArrayCopy me permite copiar un arreglo en otro, ¿sí? Esto es importante porque yo no puedo, digamos que quiero hacer que el arreglo Y sea igual al arreglo X, por alguna razón, no sé, quiero de tomar el arreglo Y, hacerlo igual a X, ¿sí? Y luego modificar Y, pero haber guardado el valor original de X en X, o los valores originales, ¿sí? Vamos a hacer una funcioncita que me... Bueno, de hecho, creo que yo si imprimo aquí arreglos, lo puedo hacer. Puedo imprimir directamente arreglos. Vamos a poner X igual a los valores de X, a ver si me deja hacerlo. Ah, no. Me imprime cosas muy raras. Entonces, vamos a hacer una función para imprimir arreglos, ¿no? Void imprime arreglo float x. Ahorita vemos cómo utilizarla y simplemente vamos a hacer un ciclo for int i igual a 0 y menor que x.length y más print x subíndice i y vamos a dejar un espacio por ahí. Y entonces aquí vamos a ponerle así. Sí puedo hacer que yo lo ponga aquí como parte del println, pero eso vemos después cómo hacerlo, ¿no? Imprime x print. Aquí algo me falta. ¿Qué es lo que está mal? Imprime, espera argumentos. Pues ahí está el argumento, no sé qué le falta. Es que se quedó ahí con el error. A ver, me traigo estos para acá. ¿Quién sabe aquí qué este? No tiene que ser X. Profe, no es que el arreglo que le puso es en el de argumento es float y los arreglos. Ah, claro, sí. No sé por qué le puse float. Es int. Claro. Correcto. Entonces, esto ya debe jalar aquí, ¿no? Entonces ahí está. X. Aquí le voy a poner print. Sin el ln para que se imprima todo en la misma línea y ahí está un poquito más presentable, ¿no? Entonces, X es un arreglo, 4, 2, 3, 6, ¿sí? Vamos a imprimir también Y. Print, Y es igual a imprime Y, ¿sí? Entonces, ahí tengo los dos arreglos. Aquí sí. Así.
Ya. Ok. Y luego voy a poner y igual a x y vamos a imprimir otra vez y. Y pues va a ser lo que uno esperaría. Voy a fusilarme esta línea. Volvemos a imprimir y. Y va a ser lo que uno esperaría. Ahora y toma el valor, los valores de x. ¿Sí? Y entonces uno se va con la finta de que esto funciona perfectamente. Hasta que intentas lo siguiente. Vamos a modificar uno de los valores de y. Por ejemplo, y subíndice 0, el primer valor, vamos a hacerlo igual a 9. ¿Sí? Ya no vale 4, ahora vale 9. Déjenme hacer esto antes de imprimir y para verificar que realmente y subíndice 0 vale 9. ¿Sí? Aquí está. 9, 2, 3, 6. ¿Sí? O sea, lo hacemos primero igual a x, 4, 2, 3, 6, y luego cambiamos el primer elemento por 9. Y me queda 9, 2, 3, 6. Hasta ahora parece que todo está bien, ¿sí? Hasta que se nos ocurre imprimir también el valor de x. Vamos a imprimir otra vez x y y. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues resulta que también x, ¿sí? Cambió el primer elemento a 9. Fíjense que yo aquí puse y subíndice 0 igual a 9. En ningún momento le puse modifica x subíndice 0, pero me lo modificó, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque esto es algo que se presta para muchísimos errores y es algo muy peligroso. Digo, peligroso en el sentido de que es fácil hacer que un programa deje de funcionar por esta cuestión, ¿sí? Entonces, déjenme explicarles qué es lo que pasa aquí. Esto pasa con todos los objetos de processing, no solo con arreglos. Pero en particular, ahorita lo voy a mencionar para los arreglos. ¿Sí? Entonces, cuando uno declara un arreglo, vamos a poner int corchetes x, ¿sí? Cuando uno declara un arreglo, en realidad lo que hace esto es x va a ser una referencia a un arreglo. Así se le llama una referencia. Referencia. ¿Sí? Es decir, lo que ocurre realmente es que nosotros tenemos una región en la memoria, ¿sí? Vamos a suponer que este es la memoria de la computadora o la memoria disponible para el programa. La computadora tiene una cantidad grande de memoria, solo una parte está disponible para nuestro programa. Y esta es la memoria, ¿sí? Cuando yo declaro una variable x, esta variable se almacena por ahí en la memoria, pero una referencia no almacena información, simplemente me dice dónde está ubicada la información que yo necesito. ¿Y por qué no almacena información? Pues porque todavía no he creado el arreglo, ¿sí? Yo puedo crear el arreglo o asignar el arreglo usando new. Por ejemplo, puedo poner x igual a vamos a poner 1,2,3, ¿sí? Que es una asignación directa de un arreglo, y a la hora que pongo esto aquí en la memoria se crea un arreglo con los números 1, 2, 3. Lo voy a representar ahorita así, y lo que se hace es decir, ah, pues mira, x hace referencia a este arreglo, ¿sí? X está haciendo referencia a este arreglo. Podría hacer referencia a otro, pero hace referencia a este arreglo, ¿sí? Yo puedo crear otros arreglos por ahí en la memoria. Por ejemplo, vamos a poner int y, ¿sí? Ahorita lo voy a poner por separado, pero da lo mismo si está en la misma línea.
¿sí? A la hora que pongo int y, se crea una referencia. Le voy a llamar y. Pero ahorita no apunta a ningún lugar, ¿sí? No hace referencia a ningún lugar. Cuando yo digo que no hace referencia a ningún lugar, el valor que toma y que se puede checar dentro del programa se llama null, ¿sí? Todas las variables se inicializan con algo. Entonces, cuando yo declaro un arreglo, x se inicializa con null. Se inicializa con el valor null. Se escribe N-U-L-L. Null es una palabra reservada de processing. De hecho, también es una palabra reservada del lenguaje C, ¿sí? Bueno, no es cierto, del lenguaje C no. Pero por ahí lo pueden encontrar entre las palabras reservadas. Aquí está, null, ¿sí? Null básicamente es cuando es el valor que se le asigna a una referencia cuando no hace referencia a nada todavía. No hay ninguna información a la que pueda hacer referencia, ¿no? Entonces, aquí, cuando yo declaro la variable y, pues también se inicializa con el valor null, y igual a null. No lo hago explícitamente, pero se inicializa con este valor, ¿sí? Lo podemos checar, ahorita lo vamos a checar en el programa, ¿sí? Si a mí se me ocurre, fíjense que y puede hacer referencia a cualquier arreglo de enteros. Perdón, aquí me equivoqué y lo puse estilo C. Ni cuenta me di. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Y vamos a hacerlo como se debe hacer en Java o Processing. Esto es lo correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo poner y igual a... Puedo poner otro arreglo. Por ejemplo, 4, 5, 6... Y entonces, si hago esto, se va a crear aquí otro arreglo en la memoria con los valores 4, 5, 6, ¿sí? Y se va a asignar este arreglo a Y a través de una referencia. Ahora Y hace referencia a este arreglo. X sigue haciendo referencia a este arreglo, Y hace referencia a este arreglo, ¿sí? Pero no necesariamente tendría que hacer eso. Yo podría decir, no, ¿sabes qué? Vamos a asignarle a Y un nuevo arreglo, ¿sí? No un arreglo ya con valores definidos, sino un nuevo arreglo, Y igual a new, ¿sí? Y vamos a poner un arreglo, tiene que ser un arreglo de enteros, porque Y es de clase arreglo de enteros, pero un nuevo arreglo con 5 elementos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí en la memoria se va a crear espacio para un arreglo de 5 elementos. Creo que me pasé con el borrador. Se va a crear espacio para un arreglo de 5 elementos. Vamos a hacerlo así. Y bueno, aquí tiene espacio para 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, ¿sí? Esos elementos se inicializan con 0, porque todos los enteros se inicializan con 0. No es una oruga, es un arreglo de 5 elementos. Y Y va a hacer referencia a este arreglo, ¿sí? Entonces yo sé que Y subíndice 0 vale 0, Y subíndice 1 vale 0, etc. Hasta Y subíndice 4 vale 0, ¿sí? También puedo haber hecho esto, ¿sí? Entonces yo puedo asignarle a Y cualquier arreglo, ya sea uno ya constante o un nuevo arreglo que se inicializa con ceros, pero también puedo asignarle a Y un arreglo ya existente. Por ejemplo, yo puedo poner Y igual a X, porque X es un arreglo que ya existe, y lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Lo que va a ocurrir aquí es que Y va a hacer referencia al mismo arreglo al que hace referencia a X, perdón, ¿sí? Como X hace referencia a este arreglo, apunta a esta dirección, pues Y va a apuntar en la misma dirección, ¿sí?
En realidad, cuando uno habla de apuntadores, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Estos son los apuntadores. Internamente, X y Y son apuntadores, nada más que no se manejan en el lenguaje como tales, sino como referencias, ¿no? Pero entonces, ahora tanto X como Y hacen referencia al mismo arreglo. Si yo modifico uno de los elementos de este arreglo, lo puedo hacer a través de X o a través de Y, pero solo hay un arreglo, no hay dos arreglos independientes. ¿Sí? Solo hay un arreglo. Entonces, si hago, por ejemplo, y subíndice 0 igual a 5, en realidad lo que estoy haciendo, punto y coma, en realidad lo que estoy haciendo es cambiar el primer elemento del arreglo al que apunta y o al que hace referencia y, por el valor 5. Pero resulta que es el mismo arreglo al que hace referencia a X. Entonces, si modifico los elementos de Y, también estoy modificando los elementos de X porque son los mismos. Son exactamente el mismo arreglo. Solo hay un arreglo aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá con mi programa? Bueno, yo en realidad, antes de hacer esto, déjenme borrar otra vez todo esto. Yo le había asignado a Y originalmente unos ciertos valores por ahí, ¿no? Entonces tengo int y igual a unos ciertos valores, 4, 5, 6. No son los que están en el programa, pero la idea es la misma exactamente. Y entonces se crea un arreglo con la información 4, 5, 6, ¿sí? Ahorita voy a regresarme al como estaba aquí inicialmente, donde aquí tenía un 1. 1, ¿sí? Pero entonces cuando yo pongo int corchetes y igual a 4,5,6, lo que está pasando es que se crea un nuevo arreglo y a la variable y se le asigna un apuntador a ese arreglo. O sea, la variable y hace referencia a este nuevo arreglo, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora yo pongo y igual a x? ¿Sí? Pues lo que va a pasar es que la flechita de y va a cambiar. Ahora la y ya no va a apuntar hacia acá, sino va a apuntar al mismo arreglo al que apunta X, ¿sí? Ahora Y hace referencia a este arreglo, ¿sí? Y pasan dos cosas peligrosas, por decirlo así. Primero, si modi Y y X hacen referencia al mismo arreglo, ¿sí? Y si modifico yo Y, estoy modificando también X y viceversa. No hay arreglos independientes. Pero además, este arreglo 4, 5, 6 quedó volando por ahí. Ya no hay ninguna variable que haga referencia a él y simplemente ya no tengo forma de acceder a este arreglo. Ahí va a estar ocupando espacio en la memoria, ¿sí? Sin que yo pueda acceder a esta información de ninguna manera, ¿sí? Entonces, este arreglo de aquí se convierte en lo que se llama una fuga de memoria, ¿sí? Se convierte en una fuga de memoria. Es decir, si yo tengo información que está en la memoria, pero no tengo acceso a ella, no tengo una variable que haga referencia a ella, ya no tengo manera de acceder a esa información, pero ahí está almacenada. Y si esto ocurre, digamos, dentro de un ciclo, de manera iterativa, donde se están, digamos que estas instrucciones las tengo dentro de un ciclo, pues se están creando estos arreglos por todos lados en la memoria y de repente ya no tengo acceso a ellos y puede ser que lleguen a ocupar toda la memoria disponible para mi programa y entonces esto eventualmente ocasiona que el programa termine abruptamente por falta de memoria. ¿Sí? No es que no tenga suficiente memoria, sino que está mal administrada. Reservando memoria aquí y acá y por todos lados, sin tener cuidado de cómo
qué ocurre con esa memoria, ¿no? En los lenguajes como Processing y Java hay un mecanismo interno que nosotros no le movemos ni vemos cómo actúa ni nada, pero se llama recolector de basura, que trata de detectar si hay objetos que ya no se les hace referencia a través de ningún lado, ¿sí? Normalmente los objetos tienen algo que se llama un contador de referencias y una vez que tú o que el recolector de basura detecta que hay un objeto ahí volando y que ya no hay ninguna referencia a ese objeto, dice, pues ese objeto ya no se puede utilizar y nomás está ocupando ahí espacio, entonces lo mejor es borrarlo para liberar la memoria asociada con él, ¿no? Y entonces, bueno, sí es posible que este recolector de basura nos ayude a eliminar algunas fugas de memoria, pero pues lo mejor es no tener fugas de memoria, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta operación j igual a x? O sea, más bien, yo no quiero que pase esto. Yo quiero que si yo pongo algo como j igual a x, lo que realmente debe ocurrir es que se crea una copia del arreglo x, se crea una copia del arreglo con los valores iguales, pero independientes, o sea, ya es otro arreglo con sus propios valores, y se le asigna a y una referencia a la nueva copia, de manera que el arreglo original queda intacto, sigue siendo accesible a través de x, pero ya nada más a través de x. Entonces, ahora sí, si yo puedo hacer esta copia, ahora puedo poner y subíndice 0 igual a 5 y modifico este elemento, pero no este. Bien, esa copia yo la puedo hacer con esta función de processing que se llama ArrayCopy, ¿sí? Esta es la que realmente me permite copiar un arreglo en otro, ¿sí? Y normalmente la sintaxis es la fuente y el destino. O sea, primero el arreglo fuente y luego el destino. Entonces, lo correcto aquí es poner array, copy, la C con mayúscula por la notación camello, ¿sí? Pongo la fuente, que es el arreglo X, y el destino, que es el arreglo Y, ¿sí? Y ahora sí se crea una copia nueva del arreglo y se le asigna la copia al arreglo Y, y yo ya puedo trabajar con esa copia y modificarla sin preocuparme porque X se vaya a modificar de manera accidental, ¿ok? Entonces, bueno, así hay varias funciones que me permiten trabajar con arreglos. No las vamos a ver todas ahorita porque son varias, pero puedo concatenar arreglos. ¿Qué es concatenar? Es tomar dos arreglos y pegarlos para de ahí sacar un tercer arreglo que sea la concatenación de los dos. ¿Sí? Expandir me permite expandir la capacidad de un arreglo. Si tengo un arreglo con 10 elementos y ahora quiero que tenga espacio para 20 elementos, lo puedo expandir, decirle agrégale 10 elementos más, pero yo no le digo cuáles elementos, simplemente se agrega espacio para esos nuevos elementos, se inicializan a cero y y ya. Reverse me permite crear un nuevo arreglo que a partir de uno ya existente, pero con el orden inverso, ¿sí? Invierte el orden de los elementos. Todas las funciones van a crear arreglos nuevos, porque no puedo modificar un arreglo ya existente, ni cambiarle su tamaño, ¿sí? Shorten me permite acortar el tamaño de un arreglo, por ejemplo, quitarle algunos elementos para hacerlo más corto. Sort me permite ordenar los elementos de un arreglo, ¿sí? Puedo ordenar de manera ascendente. Splice me permite tomar un arreglo y partirlo, o tomar una sección del arreglo, ¿no? O partirlo por la mitad, o en algún punto. Y subset me permite obtener un segmento de un arreglo, ¿sí? Digamos, dame los elementos desde el 5 hasta el 10 de este arreglo y pónmelos en un nuevo arreglo, ¿no? Entonces, con estas funciones puedo hacer mucho trabajo del que se hace usualmente con arreglos. Y nada más hay que ver cuáles de ellas me crean nuevos arreglos y cuáles no. Posiblemente sort no crea nuevos arreglos, ¿o no? Parece que sí. Parece que todas crean nuevos arreglos. Aunque no sería necesario, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar aquí.
para no alargar mucho la clase, a lo que voy es que vamos a estar usando arreglos constantemente. En algunas ocasiones nos vamos a apoyar en alguna de estas funciones, en otras tal vez no. Y luego vemos otras clases también muy útiles de processing, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí o alguna pregunta. Con esto estaríamos terminando por el día de hoy. ¿Todo correcto? Bien, voy a empezarles a dejar algunos ejercicios ya como tareas más formales. Lo voy a hacer a través de Teams. Tiene un mecanismo de tareas que creo que puede funcionar bastante bien. Entonces, cuando yo hago una tarea en Teams, a ustedes les llega un mensaje de que ya está una tarea disponible. Ustedes suben sus archivos ahí al mismo Teams bajo la tarea que corresponde. Y yo, igual que lo puedo revisar ahí, darles retroalimentación, una calificación, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero entre hoy y mañana ya ponerles una tarea para que vayan a empezar a practicar todos estos conceptos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues terminamos por hoy. Y más de rato subo el video a YouTube. Les decía que el video de la clase anterior, una disculpa, se me pasó hacer la grabación, ¿sí? Entonces no va a estar disponible ese video. Pero bueno, fue una clase muy filosófica, ¿no? O sea, vimos cuestiones conceptuales principalmente. Y el programa que hicimos de ejemplo, creo que ya no lo tengo aquí, pero está ahí disponible en la clase con algunos conceptos que vimos, ¿no? En los archivos de Teams. ¿Ok? Bueno, pues si no hay preguntas, terminamos por hoy y continuamos el jueves. ¿De acuerdo? Ahorita también, este programa lo puedo subir. En realidad es un ejemplo muy sencillo, pero trae algunos conceptos que vimos hoy, ¿no? Entonces lo subo ahí a los archivos y más tarde sube el video. ¿Ok? Nos vemos el jueves entonces. Hasta el jueves, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.